aún en medio de las situaciones más caóticas, de más crisis a nivel internacional, como el caso que está viviendo en este momento Venezuela, no faltan que ocurran situaciones o incidentes que alejen a la gente de estos problemas tan importantes y los pongan a pensar en cosas que realmente no tienen la mayor importancia. En estos días, un reportero de la AFP, que es una empresa noticiera francesa, en una entrevista de carácter internacional, le preguntó a Maduro que qué opinaba él sobre la detención de unos bomberos que habían hecho un video en el que mostraban unos burros que entraron accidentalmente a la estación. En medio de una entrevista por televisión de carácter internacional, llega este joven Esteban Rojas a hacer este tipo de pregunta. Obviamente que a muchas personas les pueden hacer burla de su mamá, de su papá, de sus hijas, y lo toman como si no fuera algo importante, pero hay otras personas que les molesta que les toquen asuntos de su vida personal, de su imagen, de cómo son vistos por algunos, de cómo algunos, ya sea por su apellido, su forma, su cuerpo, su cara, han querido asociar a Maduro con un burro. Que no veo que esto tenga sentido, en que se parezca un burro a Maduro. Si es por el aspecto, la parte intelectual, reto a muchos de ustedes que se han burlado, en este momento los reto, a que sean capaces de hacer discursos de 2 y 3 horas, como los hace a casi que a diario el presidente Maduro. En cuanto a su figura, no he visto el primer burro que tenga bigote. Sin embargo, el presidente Maduro optó en esta entrevista de carácter internacional por enfrentarse a este joven periodista. Le preguntó que si esto había sido idea de la dirección de su noticiero internacional francés. Dijo que no. Había sido idea suya, de este periodista. Parece esta actitud de este joven como la actitud del famoso general Hermógenes Maza en la época de la independencia, que fue retado por uno de sus amigos a que se sentara en una de las mesas del banquete que iban a hacer esa noche, porque él era capaz de defecar sin orinar. Y esto lo hizo este general, un general que en los últimos días murió alcoholizado y que a diario cometía actos violentos. Esta actitud de este periodista tan fuera de lugar da muestras de su personalidad, de su carácter, de cómo fue capaz de salirse de contexto, bien sea en aras de buscar que lo conocieran en todo el mundo, qué sé yo, es su modo de actuar, su modo de ser. Pueden ver su trayectoria en Facebook. Pueden preguntarle a sus amigos qué tipo de hombre o de persona es Esteban Rojas. Pero el presidente Maduro tuvo todo el derecho de estar a favor o en contra, de responderle o no responderle. Y esto en ningún momento, como muchos dicen, esto no lo hace a él un dictador por no querer dar respuesta a esta pregunta. ¿Es que acaso estaban en Saturday Night, en este show que hay en los Estados Unidos, Saturday Night Live? ¿O es que acaso estaba en medio de uno de estos banquetes de corresponsales que se celebran todos los años en los Estados Unidos y en los cuales se hacen burlas y chistes de mal gusto contra mandatarios, miembros de la Casa Blanca, qué sé yo, personas con puestos muy altos y tienen que aceptar estas burlas? Pero aquí estábamos en una entrevista de carácter internacional, donde está por medio asuntos como la visita de Maduro a la China, asuntos que tenían que ver con la economía de un país, con la economía de un país que ha venido de tantos meses de crisis. Y para acabar de ajustar, ahora en las redes se difunde
el video donde muestran al presidente Maduro en Estambul, en este restaurante Nusret, que es una cadena de restaurantes a nivel mundial, fumándose un puro y comiendo carne de la mejor calidad en solamente 2 horas que estuvo Maduro en Estambul. ¿Qué se hace en 2 horas? Visitó un museo, fue invitado a un restaurante. ¿Qué culpa tiene él de ser un primer mandatario, de ser un mandatario de una nación como Venezuela? Es que a los que les dio mucha envidia de no poder estar ahí degustando esta carne tan exquisita, pues tienen que volverse primer ministros, presidentes, y con toda seguridad, una vez que lo logren, se van a dar cuenta que cuando usted es una personalidad y tiene un puesto tan alto, usted recibe invitaciones de todas partes. Vea al Papa, por ejemplo, le regalan carros, le regalan cuadros, le regalan vacas. Hasta los párrocos de las iglesias le regalan vacas. Le regalan botellas de vino. ¿Qué sé yo? Son gajes del oficio. ¿O es que ustedes querían ver a Maduro en un restaurante, en un McDonald's? ¿Qué puede hacer uno en 2 horas? ¿Y cuánta carne puede comer uno en solo un banquete? ¿O es que el acaso vaya todos los días? No entiendo tanto video ni tanta comentario alrededor de este tema en un restaurante donde han ido personalidades del fútbol, de todos los deportes, del cine. Él recibió una invitación, ¿tienen acaso pruebas de que él pagó por este banquete? ¿O es que acaso ustedes, por qué no preguntan cómo fue el banquete que recibió el presidente Maduro en Pekín? Ofrecido por el mandatario de la China, Xi Jinping. ¿Qué botella de vino, de champaña ofrecieron? ¿De cuántos miles de dólares? De pronto le ofrecieron caviar, beluga, el mejor caviar del mundo. Querían unas laticas así y valen una millonada. Quizás allá le ofrecieron una carne de mejor calidad que la que le ofrecieron en Estambul. ¿Y por qué nadie habla de ese banquete que recibió en la China? O de los banquetes que reciben los primer ministros o presidentes de los países del mundo que viajan a otro país. En fin, tanta lora que se le ha dado a este tema. A estos temas de cómo se burla la gente de las personas que están en el centro de la acción. Es que es muy fácil hablar. Otra cosa es estar metido en medio de la crisis. Y para la información de todos ustedes, todos tenemos derecho a comer, y esta carne que se comió Maduro, con toda seguridad, ya la defecó, ya esto es historia patria. Estén tranquilos, que él allá de pronto no va a ir todos los días, de pronto, qué sé yo, vuelva una que otra vez en el futuro. Pero el asunto que concierne a Venezuela y a Colombia es el asunto de esa paz que está tan incierta en este momento. Ahora, por ejemplo, el presidente colombiano, el presidente Duque, dice que él no tiene ánimo de que haya guerra o de atacar a Venezuela. Su ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes, dice que para poder intervenir en Venezuela necesita ayuda de otros países. Almagro dice que ya no es guerrerista, que no, que él es pacifista. El embajador colombiano Pacho, que está allá dándose la mano con altos generales del ejército americano, concertando cómo van a atacar a Venezuela. Tantas opiniones y tan diferentes. En pleno siglo XXI, donde hay Twitter, donde hay Facebook, donde hay celulares, donde se pueden comunicar y llegar a un acuerdo de qué es lo que van a decir en público. Pero mientras tanto, el gobierno de Duque, que está tan interesado en el tema de Venezuela, debería preocuparse por el tema colombiano. Más de 540 mil familias colombianas que dependen del café en este momento están entre la espada y la pared. Están caminando sobre la cuerda floja. Un café, una carga de café de 125 kilos en los últimos meses viene de capa caída de 1.08 dólares a 1 dólar, a 99, ahora está a 95 centavos de dólar, la libra. Y esto significa tanto para Colombia. Porque en Colombia dependemos en agricultura más que todo del café. Una producción que se venía llevando a 14 millones de sacos para acabar de ajustar
Brasil este año, 60 millones de sacos, una de las mayores producciones en la historia. Vietnam, de 28 a 30 millones de sacos. Colombia, 14 millones de sacos. Abundancia del café a nivel mundial. Y el café de para abajo y nadie dice nada. Los tostadores americanos que saben que el café lo están comprando por debajo de los costos, no dicen nada. Y los campesinos colombianos ya empezaron a coquetearle, a mirar a la coca como una forma para subsistir. Como una forma para subsistir, ellos también tienen que comer, tienen familias, tienen obligaciones, tienen créditos que pagar. Y si el gobierno del presidente Duque fuera a ofrecer una indemnización o una plática que hay para ayudarle a los caficultores, no se ponen la tarea de concertar una reunión con el presidente Trump para llegar a una fórmula que solucione el problema de 3 millones de personas en Colombia que dependen del café. Pero no, están ahora con el tema de las 200.000 hectáreas de coca que hay que erradicar, así sea a bala, con glifosato, como sea. ¿Por qué más bien no se dedican a salvaguardar estas hectáreas de café cultivadas en Colombia? Un café que en el pasado era emblemático, era de los mejores y el mejor café del mundo por su suavidad, por su aroma. Hoy en día le prestan en Colombia más atención al tema de cómo erradicar la coca que al tema de cómo ayudar a que florezca nuevamente el negocio del café en Colombia, que es un negocio tan digno, es un negocio que ha hecho tan famosa Colombia. Cuando estuve por allá, en los Estados Unidos, todo el mundo me preguntaba por el café de Colombia, más que por la coca. Porque el café en Colombia no ha hecho en el pasado sino darle gloria a nuestro país. Es hora de que el presidente Duque, de una vez por todas, se ponga las pilas a ayudarle a los caficultores a sacar el problema del café adelante, a no dejar que este negocio de los futuros afecte el futuro de nuestro café. Si es que nos tenemos que salir de estas organizaciones que en los últimos años no han hecho nada por los caficultores colombianos, que así sea. Así como Trump impone aranceles para ayudar a los empleados americanos, Colombia debe hacer lo mismo, algo similar, para ayudar a los caficultores colombianos. Buscar la solución de alguna manera y no dejar que nos enredemos en este problema de si vamos a atacar a Venezuela o no vamos a atacar. Si vamos a sacar a Maduro o no lo vamos a sacar. Es hora de que tanto el presidente Maduro en Venezuela como Iván Duque en Colombia piensen también en todos estos venezolanos que están recogiendo café. En todos estos venezolanos que en este momento se han incrustado en la economía colombiana y que dependen del café para no solamente sobrevivir, sino mandar dinero a Venezuela. Es que ya lo que está pasando entre Venezuela y Colombia, somos países hermanos. Aquí no hay murallas como la que quiere construir Trump. Cualquier muralla que se construya en nuestros países latinoamericanos no va a funcionar. Está mandado a recoger este concepto de las murallas en nuestra cultura latina. Nosotros somos hermanos de la misma sangre. Y debemos estar pensando en que cualquier problema, por pequeño que sea, tanto en Venezuela como en Colombia, va a afectar las economías de nuestros países. Debemos llegar a un consenso, porque el reloj biológico y el reloj de la vida no para. Y a cada segundo tenemos que buscar soluciones y no meter la cabeza en estos túneles sin salida que no nos llevan a ninguna parte. Mañana con otra historia, Santiago Gutiérrez Villegas, desde Medellín, Colombia. Tengan un feliz día.